Comentado, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al señor diputado Jorge Gaviño Ambriz, diputado por el partido Nueva Alianza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo Ramos, qué gusto saludarte y también al auditorio. Tema el de la línea 12 del metro. Señor diputado, tú como presidente, recuerdo que nos has hecho el favor de informar en este espacio de cuáles son los pasos que se han venido siguiendo. Sin embargo, el día de ayer, en este mismo espacio, con nuestro compañero Leopoldo Mendívil, a las 9 de la noche, el diputado Sotomayor, diputado federal, que lleva también el tema de la línea 12 del metro, y el diputado Adrián Michel, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tuvieron un debate donde plantea a Michel que la línea 12 del metro técnicamente estaba bien o está bien amarrada, bien fundamentada, que las cosas se hicieron perfectamente bien. Y por el otro lado, el diputado Sotomayor dice que si las cosas estuvieran bien hechas, no se hubiera tenido que parar la línea 12 del metro. Yo te preguntaría si nos pudieras poner en contexto qué ha sucedido con esta línea 12 del metro, cómo están las cosas, porque el día domingo supuestamente va a haber un debate ahí en la Cámara de Diputados Federal donde se pretende fincar responsabilidad al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, a el senador Mario Delgado y a Enrique Orcasitas. ¿Qué tienes tú al respecto y cuál es el contexto de cómo están las cosas? Bueno, en primer lugar yo diría que efectivamente hay problemas en la línea 12, hay problemas de origen, sin embargo tampoco se descarta que hubo problemas de mantenimiento, no hubo un manual de mantenimiento al principio del origen, y esto provocó que los problemas originales se fueran agravando. ¿Cuáles son los problemas originales? Bueno, los problemas originales es falta de coordinación entre el proyecto Metro y el sistema de transporte colectivo Metro. Al no haber una coordinación adecuada, el trazo de la línea iba por un lado, es decir, todo lo que es la electromecánica va por un lado, es decir, la obra civil, las vías y todo lo electromecánico, y por la otra, la adquisición de los trenes. Cuando hay problemas de origen de esta magnitud, es decir, cuando existen un peralte determinado o en las curvas, curvas muy cerradas, curvas hacia el derecho y luego hacia la izquierda, y luego tienes un material rodante que presenta problemas de inscripción en las curvas cerradas, pues ahí tenemos un problema original. Y este problema original se agrava cuando no se colocan con oportunidad traseras en las curvas, cuando no tienes por los estudios suficientes. Entonces, esto provoca que se acelere mucho el desgaste ondulatorio y que se haga inmanejable el transporte de esa manera. Entonces, yo te diría que hay problemas de origen graves y hay también problemas de mantenimiento. Hay las dos cosas y, por lo tanto, tenemos que atacar para resolver el problema las dos cosas. Entonces, el metro y la Secretaría de Obras ahora tendrán que atacar estas dos vertientes para poder entregar, como se ha prometido, en noviembre de este año todo el sistema funcionando cabalmente. Hay quienes comentan que la línea 12 del metro, como está aún con los 12 mil millones de pesos que se le pretende meter, nunca va a funcionar. Inclusive Jacobo Zabludowsky ya hacía en su columna comentario al respecto y en su programa de 1 a 3. Pero viendo las cosas como la estás planteando, tú como presidente de la comisión investigadora, ¿consideras entonces que hay responsabilidad de la administración anterior y de la administración actual? Sí, hay responsabilidad de la administración anterior y también de la actual, en los diferentes niveles. Yo quisiera aclarar que el costo adicional que está ocupando el gobierno de la ciudad en este momento son lo que la asamblea autorizó hace unos meses de 880 millones de pesos para la rehabilitación de la línea. Uh-huh. Anteriormente no se había gastado situación adicional, sí tenemos que contemplar desde luego la renta de los vehículos RTP, es decir, los camiones que están trasladando a la gente
gente de Tláhuac a otros puntos de la ciudad porque no hay metro. Claro. Entonces, bueno, son 880 millones de pesos que se van a gastar este año para la rehabilitación. Seguramente habrá más gastos que tienen que ver con el mantenimiento ya cuando se echa a andar la línea, y este mantenimiento excesivo, extraordinario, tendrá que absorberlo de una manera integral la empresa CAF y el consorcio constructor. Esa es nuestra posición en la Asamblea Legislativa. Ahora, yo sé que los diputados federales han hecho algunas visiones. Ellos están, tú decías hace un momento, fincando la responsabilidad. No, lo que ellos van a hacer es un informe. Este informe no es vinculatorio. Es un informe que van a aprobar y van a presentar al Pleno el próximo martes en la Cámara de Diputados Federal, en donde ellos están revisando los recursos federales que se gastaron en la línea y van a hacer algunas recomendaciones. Esas recomendaciones van a ir dirigidas, ahora sí, a la autoridad competente para poder fincar responsabilidades, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado Federal. Ahora, nos comentaba el diputado Sotomayor que del análisis que van a hacer el domingo se podría desprender el que solicitaran inclusive juicio de desafuero en contra del senador Mario Delgado para poderlo llevar a rendir cuentas. En la perspectiva de la comisión que tú presides, ¿se debería actuar de esta manera o no tiene responsabilidad Mario Delgado? Bueno, yo no podría afirmar o negar que pudiera tener responsabilidad Mario Delgado, porque él fue uno de los que intervinieron en el PPS, y también hay muchos servidores públicos actuales que también intervinieron en el PPS. Yo no puedo decir si tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad. Finalmente, para un juicio de desafuero, es como todos los juicios, debe haber pruebas de cargo y pruebas de descargo. Yo no leí en el documento que presentó el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados Federal ninguna pruebas de cargo que pudieran ser suficientes para lograr, a mi juicio, un juicio de desafuero o inclusive para fincar alguna responsabilidad al senador Delgado. Sin embargo, pudiera existir, o sea, no, yo no lo niego. Por eso nosotros, en la comisión que presido en la Asamblea Legislativa, estamos pidiendo una serie de documentos que pudieran, sí, efectivamente, llevarnos algún criterio adicional para poder afirmar o negar que pudiera haber responsabilidades. Pero en este momento, pues se me hace muy prematuro que pudiéramos decir que tenemos pruebas suficientes para desaforar a un legislador. Hace un momento comentabas tú que probablemente para el mes de noviembre ya se pudiera tener rehabilitada la línea 12 del metro. ¿Qué podríamos esperar los ciudadanos que utilizamos este tipo de transporte si se va a dar en este tiempo o, como comentabas, en formato 21, que se lleve hasta 24 meses? Bueno, el 10 de noviembre. Que el secretario de Obras nos ha firmado y nos está enviando la información del proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es un programa de trabajo y que llevará pues varios meses, hasta noviembre de este año, hasta diciembre, a realizar todo lo electromecánico. Es decir, levantar toda la vía, sacar todo el balasto. El balasto es la gravilla que sostiene las vías, limpiar toda la gravilla, las forma paralela, cambiar algunas vías en las curvas, hacer todos los trabajos de liberación, los peraltes, las trochas, las sobretrochas, colocar todo el material, todas las nablas, todas las grapas, estas que sostienen a las vías de una manera adecuada. Una vez que se termine esto, se tendrá que hacer nuevamente las pruebas de rueda riel para garantizar que está funcionando cabalmente y ver que no se vaya a presentar otra vez el desgaste ondulatorio de una manera acelerada, ya colocando las braseras estas que hemos comentado en forma anterior, y hacer también los ajustes al tren, porque son los ajustes según el mecanicista. Esos ajustes se refieren a la suspensión. Entonces, el debate que viene en los próximos días es si serán suficientes las modificaciones que le hagan al tren para dejar de una manera estable todo el sistema y que funcione con seguridad.
¿qué es lo que más nos importa? Y que lo ha señalado el jefe de gobierno de una manera reiterada, que él no correrá ninguna prisa, cosa que nosotros también pues apoyamos, hasta en tanto no se tenga seguridad y se tenga personalidad. Seguridad y personalidad, sí, son los dos temas que nos ocupan. Claro, nos quedan 30 segunditos, señor diputado, nada más te agradecería. ¿Qué podemos esperar entonces los ciudadanos con este tipo de transporte? ¿Pronto podremos utilizar?